Buenas, sí. Bueno, buenas tardes a todos los que habéis venido a esta presentación del Círculo de Podemos del Bajo Huerva, Basa Huerva. Este círculo lo conformamos los 8 municipios del Bajo Huerva, que son desde aguas arriba hacia abajo serían Mezalocha, Jaulín, Mozota, Muel, Botorrita, María de Huerva, Cadrete y Cuartel de Huerva. Es un círculo de Podemos, pero es un círculo a la vez atípico, porque normalmente los círculos de Podemos se conforman cada uno en su localidad. Sin embargo, decidimos hacerlo en conjunto todos los pueblos de la Basa Huerva porque pensemos que era mejor para nosotros. Yo soy Pedro, de Cuarte, y como veréis en esta mesa, los compañeros que están aquí sentados son de diferentes pueblos, como veréis en los carteles. Y sobre todo aquí en el centro tenemos a Pablo Echenique, eurodiputado de Podemos en el Parlamento de Estrasburgo. En primer lugar, quiero agradecer. A Pablo, su asistencia y. Bueno, y también a todos los compañeros del círculo que han venido de los diferentes pueblos. Así que ahora vamos a intentar explicaros a todos en qué consiste esto del círculo de Podemos, qué es lo que queremos, de dónde venimos y todo esto. Así que comenzaremos con un poco de historia, desde la primera reunión que hubo hacia primavera hasta esta presentación. Y no es así, Johan, ¿tú nos la vas a contar un poco? Un poco así. ¿Te oye? No. Más cerca. A ver, más cerca. Es que soy pequeñito. Se mueve, se mueve. Sí, lo puedes mover. Ah, sí, sí. Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí. Yo les voy a contar un poco de cómo nace el Círculo Bajo Huerva. Pues el Círculo Bajo Huerva, hay un detonante a nivel nacional que fue el 25 de mayo. Si os acordáis, el 25 de mayo, en las elecciones europeas, pues yo estaba en el sofá mirando la tele y de repente veo que bueno, tenía un partido político que ha sacado 5 eurodiputados, que era un partido que tenía muy pocos meses de trayectoria, que nadie conocía, o conocía muy pocos. Y había personas que no interesaban mucho en ello. Entonces, pues ese día nosotros lo consideramos como el detonante para decir, oye, mira, parece que hay una alternativa. Cada uno, a su manera, tuvo una reacción interna, digamos, ese día sentado en el sofá, decir, oye, pues ¿por qué no? Vamos a ver qué podemos hacer. Y independientemente del motivo que sea, a alguien, a todas las personas que estamos aquí, nos movió eso. Decir, mira, hay algo distinto, vamos a ver qué hacer. A mediados de la primavera, independientemente de cómo sea, yo me enteré porque me acerqué al Círculo Podemos de Zaragoza, pues se planteó la primera reunión de un grupo de personas interesadas en lo que es Podemos. Fuimos aquí a un bar en Cuarte. Cuando llegamos allí había unos que se conocían, otros que no. Era la primera vez que yo iba, la primera vez que yo me interesaba por algo de política. Y en ese momento, en ese instante, nace esto, el Círculo Bajo Huerva. Ese día en Cuarte vinieron unos representantes de Zaragoza, explicarnos un poco, pero estaba haciendo el Círculo de Zaragoza,
cuáles eran los pasos para seguir si queríamos seguir en el proyecto. Pero a mí lo que, o a la mayoría lo que nos movió fue el ver que las personas que estaban allí, pues eran personas como el vecino, como su amigo. Ahí había conductores de autobuses, médicos, había ingenieros en paro, ingenieros que no están ejerciendo ingenieros sino que venden seguros. Había de todo. O sea, había una serie de personas que lo que querían era pues, interesarse en un tipo de movimiento político distinto. ¿Vale? Pues los representantes del Círculo de Zaragoza nos explicaron que, bueno, que sí, que Podemos era un señor que con una colecta, que estaba, era profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que había sacado 5 eurodiputados en las elecciones y a partir de allí pues, se iniciaba un movimiento político diferente. Y lo más importante fue que ahí se creó una ilusión. Las personas que estábamos allí nos dimos cuenta que puede ser una política de otra manera, que hay otra manera de cambiar las cosas, que yo creo que tenemos la voluntad de hacer las cosas de otra manera. Y ese día, las personas que estábamos, pues dijimos, venga, va, vamos a meternos en ello, vamos a ponerle el pecho, vamos a intentar, entre todos, si nos dejan, y yo creo que sí, tratar de salir adelante en eso. Básicamente, ese fue el día en que nació el Círculo. Nosotros venimos aquí básicamente a decirles que es la hora vuestra. Nosotros somos 4 personas, el círculo es para nosotros. Es la hora de Podemos y es la hora de la gente. Bueno, ahora que ya sabemos un poco la historia de cómo hemos llegado hasta aquí, Yo no me resisto a decir que, bueno, yo estoy muy contento de el salón de pleno, yo creo que nunca, desde que lo construyeron, ha tenido tanta gente. Así que ahora le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Rosa, de María de Huerva, que nos va a explicar un poco... ¿Quiénes somos? Pues somos... Somos personas de la Ribera del Bajo Huerva, y al fin y al cabo es un barrio con muchos siglos de historia. Desde los bronces de Botorrita, los romanos de Mozota, los castillos árabes de Calet y María, pasando por las tumbas visigodas de Cuarte, las ruinas moriscas de Lugar Viejo, hasta nuestros días hay miles de años de historia. Somos personas con inquietudes sociales, políticas y culturales. Sensibilizados con lo que ocurre en nuestro entorno y con nuestro medio ambiente, y que queremos aportar soluciones a los problemas generados por la política excluyente que se practica hasta ahora. Una política que relega al ciudadano y solo le permite participar cada 4 años. Una política oscura, sin transparencia, y que no cumple su objetivo, que es el de servir a la ciudadanía. En definitiva, una política a espaldas de sus vecinos. ¿Por qué estamos cansados de todo eso? La respuesta es muy sencilla. Por toda España, durante muchas décadas, se ha hecho una política de ladrillo, de privatización, de exclusión, de prevaricación, de gastar. Y gastar dinero. Mucho dinero. Pero es que encima ese dinero es el dinero de los demás, o sea, el nuestro. Lo mismo que han sido distintos partidos de distintas siglas, hará todo igual. Nosotros somos personas que creemos que se puede y se debe hacer las cosas de otra manera. Somos un pueblo noble, trabajador, luchador y solidario. Porque pensamos que un país es solidario, es más rico. Porque la integración enriquece la sociedad en la que vivimos. En definitiva, somos gente que no nos resignamos al estado actual de nuestra sociedad. Estamos cansados de callar, de que nos roben, nos mientan, y lo peor de todo es que nos tomen por tontos. Somos ciudadanos hartos, indignados y cansados de lo mismo. De seguir esperando que pasen 4 años, pues para casar.
ese momento, porque lo ha hecho mal. Y la única forma de castigarlo es votando a otro que ha estado anteriormente y que lo ha hecho igual de mal. Pero es que el problema es que no nos queda de otra. Porque es que los demás no cuentan. Porque solamente ellos. Y esos dos encima están haciendo una política que solamente les beneficia a ellos. Porque no quieren cambiar ni la forma de gobernar ni la de actuar. Porque simple y sencilla razón no les conviene. Porque no conviene involucrar a las personas. Porque las personas de una comunidad trabajan para el bien colectivo y no para algunos pocos. Estas personas no les conviene dejarlos pensar, menos aún opinar, y menos nos dejan decidir. Somos personas que sin conocer al que tenemos al lado, tenemos más en común con él que con el político que hemos votado de turno. Somos personas como vosotros, personas normales, con necesidades e inquietudes normales, con los mismos problemas que tenéis vosotros, pero ante todo con espíritu democrático y con ganas de devolver el protagonismo a la voluntad y a la inquietud de la gente. Somos gente que creemos en la democracia con mayúsculas, es decir, en el poder del pueblo. Y sobre todo, tenemos un espíritu común. Espíritu en el que nos ha puesto a todos en contacto. El espíritu de Podemos. De Podemos cambiar las cosas. De Podemos hacer otra clase de política. Que ya está bien de que la gente diga continuamente: yo paso de política, no me gusta la política, todos los políticos son unos chorizos. Es que eso es lo que ellos quieren que pensemos. Los que están gobernando. Porque, pues eso, que la gente pase, que se desvincule de la política. Porque así ellos también pueden cambiar campar a sus anchas y hacer y deshacer como quieren, sin que nadie los controle, con total libertad e impunidad. Porque no se puede pasar de la política. Porque la política es algo que nos afecta, y mucho, en nuestro día a día. Por más que alguien se empeñe en pasar de la política, no puede. Puesto que la política nos afecta a todos, en lo que hacemos y en cómo vivimos. Cada vez que salimos y andamos por nuestras calles, las farolas que nos iluminan, en el colegio de nuestros hijos, en el precio de los servicios, prácticamente todo lo que nos afecta y marca nuestro quehacer diario viene marcado e impuesto por la política. Muchas gracias, Rosa. Estoy seguro que esto va a cambiar, porque podemos cambiarlo. Así que ahora vamos a dar paso a nuestra compañera de María de Huerva, también, Dora. Hola a todos. ¿Se oye? Sí. Bueno, ¿de dónde venimos? Pues, en fin, venimos no solo del hartazgo, aunque también, pero sobre todo del convencimiento de que otra política es posible. Unos vienen de las plazas ciudadanas del 15M, otros pues rebotados del sofá de casa, cansados de quejas estériles en solitario. Unos nacidos en los pueblos de aquí, del Bajo Huerva, otros venidos de Zaragoza, empujados por la burbuja inmobiliaria antes de que estallara. Venidos de todas partes de España, y no solo de España, del mundo. Hay en este círculo gente de distintos países. Y venidos aquí movidos por la necesidad y por la ilusión de hacer un poco, como dice la canción, de esta tierra hermosa, dura, salvaje, un hogar y un paisaje. Unos lucharon contra dictaduras. Otros nacieron en democracia y casi todos nos entontecimos
con los oropeles de los tiempos de la fraudulenta y engañosa bonanza económica. Procedemos de distintos ámbitos sociales, tenemos distintas edades, profesiones, formaciones académicas, distintas formas de entender la cultura. Somos anteriores votantes de distintos partidos y también abstencionistas. Unos somos ruralitas, otros urbanitas, trabajadores y profesionales asfixiados de tanto trabajo. Y profesionales y trabajadores angustiosamente en paro. Emigrantes, jubilados, amas de casa, padres, hijos, nietos, en definitiva, ¿quiénes somos? Pues somos vecinos, ¿eh? Somos tu vecino, tu vecina. Y entre todos tejemos una sociedad plural y multicultural. Nuestro color es el morado. Entendemos que no es casual. El color morado integra el azul y el rojo. Pero no somos ni azules ni rojos. Somos transversales. Bien, y digamos, desde estas pinceladas de diversidad es como hemos constituido el círculo Podemos bajo Huerva, Baixa Huerva. Porque como dijo Pablo Iglesias el sábado pasado en el acto de clausura de la Asamblea Ciudadana, somos enemigos de la impotencia y creemos que todos juntos podemos. Podemos no somos una organización política al uso. En Podemos las decisiones las tomamos entre todos. Proponemos, debatimos, votamos mediante las asambleas de los círculos y online. Así es como hemos acordado el programa, los principios éticos y organizativos, las candidaturas, la Secretaría General. De esta forma directa, sin delegados, sin intermediarios, con democracia directa. En Podemos tomamos decisiones aceptando la voluntad de la mayoría y con el máximo respeto a las minorías. Nuestros círculos están abiertos a todos los que creen que otra política más justa y solidaria es posible y que están de acuerdo con los principios éticos y filosóficos de Podemos. En Podemos creemos en la política desde, por y para el ciudadano. En definitiva, creemos que podemos actuar en democracia, entendida como el gobierno del pueblo. Y creemos que podemos. Y podemos porque creemos en el poder de la palabra. Porque a pesar de tanto robo, tanta mentira, tanta corrupción, nos queda la palabra. Y creemos que la palabra, como decía el poeta Gabriel Celaya de la poesía, la palabra es un arma cargada del futuro. Muchas gracias, Dora, por tus palabras. Y ahora que ya sabemos quiénes somos, de dónde venimos, las gentes del Círculo de Podemos de Baixa Huerva, ahora vamos a saber a dónde vamos, qué es lo que queremos que cambie aquí, en Cuarte, en Cadrete, en María de Huerva y en todos los municipios de la Baixa Huerva, del Bajo Huerva. Y para eso nos lo va a contar nuestro compañero de Cuarte de Huerva, Jesús. Buenas tardes. Como herramienta para poder cambiar la forma de hacer política, hemos decidido formar el círculo Podemos Bajo Huerva, Baixa Huerva, que engloba los municipios de la ribera del río Huerva, en su tramo bajo, Cuarte, Cadrete, María, Otorrita, Mozota, Jaulí, Muel y Mezarocha. ¿Por qué el círculo Podemos Bajo Huerva, Baixa Huerva? Porque tenemos servicios comunes, a los cuales tendremos que dar soluciones en el futuro y encontrar nuevas formas para mejorarlos en el presente. Círculo. ¿Por qué hemos nacido en círculo, sin autoridad piramidal, que nos diga lo que tenemos que pensar, decir y votar? Porque
mi voz, la tuya, la de aquel, la de este, vale lo mismo decir y votar. Podemos, porque a pesar de los recortes, no nos han quitado la confianza en que desde la riqueza de la diversidad, unidos por el mismo objetivo del bien común, podemos hacer avanzar la historia hacia una sociedad más igualitaria, más justa y, por ende, más próspera. De abajo Huelva, porque somos personas como tú, que estás aquí, esta noche, y residimos en los municipios de Bajo Huelva, con problemas e inquietudes comunes a la mayoría de los ciudadanos de España. Hipotecas, fin de mes, paros, recortes, tasas, impuestos, etc. Y problemas específicos y comunes de nuestro territorio. Transporte público, recogida de basuras, reciclado, abastecimientos, vertidos de agua, deporte, sanidad, educación, entre muchos otros. Y sobre todo, tenemos un río en común, un elemento vertebrador que nos une y nos implica en similares proyectos y necesidades. Vas a Huelva, porque pensamos que es bueno conservar el aragonés, la lengua de mayor riesgo de extinción de toda Europa, entendiéndolo como patrimonio cultural de Aragón y que en ningún momento quiere ser excluyente, sino integradora. Amamos nuestra tierra, que es en la que vivimos, y somos ciudadanos del mundo. El círculo Podemos Bajo Huelva, Vas a Huelva, se crea como punto de trabajo y encuentro para impulsar otra forma de hacer en las políticas municipales y comarcales, apoyando a cualquier círculo que se forme en los municipios de Bajo Huelva para presentar candidaturas municipales, pero sobre todo como elemento aglutinador de las necesidades comunes de los pueblos de la Baja Huelva. Queremos que sean las gentes de nuestros pueblos las que manden de nuestros pueblos, que los que manden sean los ciudadanos y no aquellos que eran elegidos y se olvidaban de los votantes durante 4 años. En definitiva, queremos acabar con esa forma de gobernar a de espaldas al ciudadano. Queremos que sea el pueblo el que decida el qué, cómo, cuándo y por qué se hacen las cosas en sus pueblos. A través de Podemos Bajo Huelva, queremos contagiar e ilusionar a nuestros vecinos por la idea de que otra política municipal es posible. Queremos mover conciencias, renovar pensamientos y airear y reunear y sonear. Queremos desarrollar programas municipales para nuestros pueblos, enfocados en la gente, por la gente y para la gente, con rigor, ilusión, trabajo y honradez, demostrar a la gente que se pueden hacer las cosas de otra manera, que ya estamos cansados de la misma política, que se puede y se debe cambiar la forma de gobernar y en el panorama que en este momento está viviendo nuestro país y nuestros pueblos. Porque las elecciones no las gana un secretario general, ni dos, ni cien, las gana la gente. Por eso queremos hacerlo con tu participación. Queremos escucharte con tus propuestas y tus ideas, con tus votos a favor y en contra, con la voz de los movimientos sociales, asociaciones, mareas, plataformas y demás partícipes del tejido político y social, con cada uno de los miembros que vivan de los pueblos a los cuales pertenecemos y por ende queremos. Y por todo esto, si pensáis como nosotros, si también estáis hastiados como nosotros, esperamos que también estéis de acuerdo en cambiar las cosas. Si es así, esperamos que nos ayudéis en eso. Este círculo es vuestro, de, por y para vosotros, porque todos juntos, sumando, podemos. ¡Claro que podemos! Jesús, ahora vamos a dar paso, vamos a darle la palabra a Pablo Echenique, miembro de Podemos, Zaragoza, eurodiputado en el Parlamento de Estrasburgo, y que yo creo que debe ser la primera vez que un eurodiputado viene a Cuarte de Huelva, a nuestro ayuntamiento. Así que muchas gracias. Del análisis
en el que creo que todos coincidimos, a la acción, creo que es una de las ideas que tenemos que llevarnos de aquí, si alguna es la más relevante, creo que es esa. En el análisis coincidimos todos. Vivimos en un país en el que acaba de fallecer una señora, una señora feudal, ¿verdad? Le podemos poner apellido a lo de señora, que tiene palacios, castillos, cientos de miles de tallas, cuadros de Velázquez, no se sabe muy bien por qué, ¿verdad? Mientras cientos de miles de familias no pueden encender la calefacción en invierno, mientras desahuciamos a decenas de miles cada año, mientras hay 3 millones de personas viviendo con menos de 300 euros al mes, tenemos señores feudales que fallecen y dejan una riqueza que podría rescatar a todas las familias de España en un día, y se la delega a sus descendientes y aquí no pasa nada. Tenemos una crisis, que la llaman así ellos, nosotros ya desde el 15M sabemos que no es una crisis, que es una estafa, y lo sabemos por los datos. No es que seamos muy listos o que tengamos una gran intuición. En la crisis no le ha ido mal a todo el mundo. Le ha ido mal a la inmensa mayoría. A los que le iba bien antes de la crisis, en la crisis también les ha ido bien. La bolsa ha subido. En 2013, en 2012, el patrimonio de las grandes fortunas ha aumentado miles de millones de euros. Y nos dicen que esto es inevitable, que es la única manera que hay de hacer las cosas. Y nosotros sabemos que es mentira. Sabemos que es inmoral vivir en una sociedad en la que las cosas están organizadas de esta manera. En una sociedad en la que hay un fraude fiscal de 250.000 millones de euros al año, el 25% del Producto Interior Bruto español, mientras los servicios públicos cada vez funcionan peor porque supuestamente no hay recursos para financiarlos, ¿verdad? Todo esto lo compartimos, todo esto es obvio, todo esto es evidente. Es el análisis que Pablo y otras caras visibles de Podemos también han sabido poner en los medios y que rápidamente ha resonado con la gente de este país por un motivo muy sencillo, que yo siempre se lo digo a Pablo, porque es verdad. Yo se lo he dicho ya más de una vez, le digo, tío, tú eres muy bueno debatiendo, eres muy bueno, eso es evidente. Pero es que juegas con ventaja. Tú estás diciendo la verdad. Y el que está delante, miente. Y cuando en un debate tú defiendes la verdad y el que está delante miente, es verdad que te hace falta ser buen comunicador para hacerlo bien, pero ya tienes una pequeña ventaja para empezar, ¿no? Creo que otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, el 15M, una cosa que nos ha enseñado es que no era tan complejo el asunto. Otro mito que nos solían poner encima de la mesa antes de que despertásemos, unos cuantos, era que era todo muy complicado. Si usted es panadero, o maestro, o científico, o lo que sea, dedíquese a sus cosas, que usted eso sabe, pero no intente pensar en los entresijos de la alta política o qué pasa en la planta más alta de las Torres Kio, ¿verdad? Porque es una complejidad alta que no lo va a entender, y cuando una minoría se enriquece y las
minoría se empobrece y casualmente la minoría que se enriquece es la que gobierna, usted no se queje porque ya le pongo yo un informe encima de la mesa, yo que sé de qué va esto, ¿verdad? Y usted confía en mí porque soy el experto, soy el que sabe, soy el que tiene contactos y soy el que conoce toda la información. Pues bien, el 15M nos enseñó a evitar esa mentira. Nos enseñó que todos juntos somos capaces de entender la realidad, de saber cómo funciona un país. Y lo hemos entendido, lo hemos entendido. Ya sabemos cómo funciona este país. Y lo bueno de entender algo es que es un proceso irreversible. Una vez que alguien entiende algo, no puede volver al punto anterior, al momento en el cual no lo entendía. Por eso cuando me dicen, vamos a ganar, yo siempre contesto, claro que vamos a ganar. Esto ya no tiene vuelta atrás. Es como que yo te cuente un chiste muy bueno y luego te pida que te lo olvides. No te lo vas a olvidar, ¿verdad? Pues esto es igual. Ya hemos entendido cómo funciona. Ya sabemos cuál es el problema. No se nos va a olvidar. Y cada vez más gente lo va a entender. Esto es irreversible. Falta decir los detalles de cómo va a pasar, ¿no? Ya está la emoción, ¿eh? No sabemos exactamente cómo va a ocurrir, pero sabemos que va a ocurrir. Sabemos que es una bola de nieve que no va a parar de rodar. Y por eso, porque va a ocurrir, porque vamos a gobernar, la gente normal de este país, vamos a reclamar algo que es un derecho, desde mi punto de vista, que es el derecho a gobernarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Un derecho que ha sido, como tantos otros, usurpado por una minoría, ya digo. Lo vamos a recuperar y vamos a gobernar. Y esto será más pronto que tarde, ¿verdad? Y tenemos que estar a la altura. Y por eso creo que es bueno incidir en esto. Creo que es bueno decir, bueno, ya hemos hablado de la casta, ya hemos hablado de la corrupción, ya hemos hablado de cómo está montado el titulado, ya hemos hablado del 3%, ya hemos hablado del Infanta, de Bárcenas, de las tarjetas Black, del Jaguar olvidado en el garaje de la ministra de Sanidad del Ébola, de Miguel Arias Cañete y su cuñado, de Jean-Claude Juncker y las 350 multinacionales que pagan un 1% de impuestos en Luxemburgo. Ya hemos hablado de todo eso y ya lo entendemos. Ahora, creámonos que vamos a gobernar y empecemos a trabajar para hacerlo bien. Es lo que tenemos que hacer ahora. Es difícil, ¿vale? Por eso hay que trabajar, porque es difícil. Y por eso es un orgullo que vayan naciendo círculos por toda España, porque para hacer las cosas bien hace falta gente, manos, mentes y mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo empecé a trabajar en el círculo de Zaragoza, ¿verdad? Y sé de lo que hablo. Yo era científico en diciembre, ¿vale? A tiempo completo. Llega Pablo Iglesias a Zaragoza, el primer viaje que hace Pablo después de lanzar Podemos en un pequeño teatro de Madrid. Llena un auditorio más grande de este, tanto así que tenemos que salir a la calle. Recuerdo que dijo Pablo ese día, había como 200 plazas, yo intuí que iba a haber llenazo, llegué un poco antes, y bueno, ya estaba lleno cuando llegué. Pablo llega, cuando va a empezar,
organiza el evento y dice, bueno, compañeros, ya sé que es jodido pasar frío, pero más jodido es no tener empleo. Así que venga, todos para afuera, que afuera hay 500 personas que no han podido entrar en la sala, ¿vale? Salimos a una plaza de Zaragoza, efectivamente, a pasar frío, hace un frío que pelaba, ¿vale? Y ahí estuvimos charlando y ahí hablé por primera vez con él. Le dije, muy bien, dices que nos organicemos, ¿no? Pero yo nunca he hecho política. Esto de pedirnos que nos organicemos es como cuando por la radio piden que en la salida de vacaciones salgamos de forma escalonada, ¿no? Que tú dices, bueno, sí, es muy inteligente, obviamente es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace? ¿No? Y entonces Pablo me contestó que esto de hacer política es como follar. ¿Vale? Que primero lo haces mal, pero luego vas aprendiendo y cada vez lo haces mejor. ¿Vale? Y por mucho que te cuenten cómo es, no te enteras, se aprende haciendo. ¿No? Sí, muy bien, ya, pero ¿por dónde empiezo? ¿No? Y entonces estaba también Miguel Urbán por ahí y me dijo, luego te doy un toque y te explico cómo montar el círculo de poder. ¿No? Pues bien, a los pocos días me pongo en contacto con Miguel y le digo, venga, esto ya me parecía buena idea lo que había visto de Podemos y después de charlar un rato con vosotros me parece mejor idea, me pongo a su disposición. Voy a hablar en un evento en Madrid, pero ya después de hablar en ese evento seguimos trabajando en Zaragoza y tampoco tengo mucho contacto más con la gente de Madrid. Y bueno, y la gente de Zaragoza es la que consigue ponerme quinto en las primarias. A base de editar vídeos, hacer una campaña espectacular, moverme por todos los barrios de la ciudad, invertir tiempo de ocio y esfuerzo en eso, y me ponen quinto, y son ellos, ¿no? Con esto quiero decir que he vivido de primera mano un ejemplo de cómo muchas cabezas pensando y muchas manos haciendo cosas consiguen cosas grandes, como poner a un tipo que era científico en diciembre en el Parlamento Europeo en julio. ¿Vale? Cuando os digan que no se puede, les decís eso. Les contáis esto, ¿no? En poco menos de 6 meses. Entonces, como digo, os animo a todos los que estáis aquí y a todos los que no están, pero conocéis, que sobre todo les digáis que vengan a trabajar, que vengan al nuevo círculo que nace a echar una mano, porque hace mucha falta. Porque ahora vamos a tener que pensar entre todos cuáles son las mejores soluciones para los lugares donde vivimos. ¿Vale? Y no pensemos que no vamos a encontrarlas o que no vamos a estar a la altura. Por supuesto que vamos a estar a la altura. La gente normal sabe cómo funciona prácticamente todo. Somos los que levantamos el país todos los días. Es el maquinista del tren el que lleva el AVE a destino, no es el director general de Adif o de Renfe. Son las enfermeras y los médicos los que sacan los hospitales adelante y no el supergerente o la ministra de Sanidad del Ébola. Y además, entre la gente corriente de este país, tenemos a las personas mejor formadas de la historia. Tenemos unas universidades estupendas, unos centros de investigación que sacan petróleo de la poquísima financiación que destina este gobierno a la ciencia. Y si en algún momento una de las
el pueblo, que plantea la gente, tiene una dimensión técnica, no pasa nada. Entre la gente también hay técnicos. También hay técnicos. No tengáis miedo en trabajar, en uniros a esto que nace, en hacer propuestas factibles, que se puedan llevar a cabo, responsables, porque una cosa que va a pasar y que ya está pasando en el Parlamento Europeo es que vamos a demostrar que cuando llegamos ahí lo vamos a hacer mejor que ellos. Sin embargo, conseguimos que Pablo Iglesias fuera candidato a presidir el Parlamento Europeo por el Grupo de la Izquierda Unitaria. ¿Eh? El Grupo de la Izquierda Unitaria, que es donde estamos integrados los eurodiputados de Podemos, tiene gente de muchos países de Europa, aunque se llama Izquierda Unitaria. Hay una gran variedad de opiniones ahí dentro, ya os lo digo, ya os lo anticipo, y no es nada fácil que ese grupo se ponga de acuerdo en elegir una persona como candidato a presidir el Parlamento, y eso se consiguió. Y Pablo Iglesias, una persona que acababa de llegar al Parlamento Europeo, el grupo de la Izquierda Unitaria de 54 eurodiputados, se puso de acuerdo en que era el mejor candidato que podía presentar a presidir.
decir el Parlamento Europeo. Y lo presentamos. Y eso, ya os digo, no es nada fácil, y mucho menos si te pierdes por los pasillos del Parlamento Europeo para ir viendo dónde está la reunión. Pablo hizo un discurso, bueno, como los suyos, ¿no? Impecable en el pleno de Estrasburgo, y estoy seguro muchos lo visteis, y eso también da fuerzas aquí, aunque luego el rodillo parlamentario que tienen socialistas con populares, pues obviamente Pablo no tenía posibilidades de ser elegido, ¿no? Pero bueno, por lo menos sirvió para llevar la voz de la gente de España al pleno de Estrasburgo. También conseguimos que una carta en la que pedíamos a Mariano Rajoy que paralizara inmediatamente los desahucios porque la ley según la cual se ejecutan contraviene una directiva europea, como así dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo, conseguimos que esa carta la firmasen todos los grupos españoles, menos el PP y UPyD. No sé si les parece bien que echen a la gente a la calle, pero por lo visto no creían preceptivo pedirle a don Mariano que cumpla la legalidad europea. Y bueno, y ahí demostramos que también sabemos charlar con otros grupos políticos cuando la medida es justa, ¿verdad? Creo que eso también es importante. Se me ocurren más cosas. Hemos llevado el tema de Canarias a Europa con mucha fuerza. Hemos conseguido que más de 70 eurodiputados de varios grupos, no solamente el nuestro, y un montón de países, firmen un manifiesto pidiendo al gobierno de España que paralice las prospecciones de Repsol. Si habéis seguido las últimas noticias, sabéis que el barco de Repsol ya está llevando a cabo la cata en cerca de Lanzarote y Fuerteventura, protegido por dos fragatas del ejército español, ¿verdad? Lo cual resulta curioso. Es decir, yo pensaba que el ejército estaba para proteger a la gente de este país y no a las multinacionales. Pero en este caso parece que es al revés, y hay que proteger a las multinacionales, que por algo será, hay que protegerlas, ¿no? Y yo no necesito fragatas que me acompañen cuando me doy un paseo por el mar, ¿verdad? Sin embargo, parece que el Banco de Repsol sí le hace falta, porque por lo visto unos peligrosos activistas de Greenpeace que tenían la belicosa y agresiva intención de colgar una pancarta en la plataforma, querían subirse al barco que hacía la cata, y bueno, pues hacía falta una lancha militar para quebrarle la pierna a una joven de 23 años que, ya digo, que cabeza cabe querer colgar una pancarta. O sea, que la juventud a veces tiene ideas muy descabelladas, pero por suerte se hizo justicia y el gobierno va a multar a Greenpeace con, creo que son 50.000 euros por tamaña afrenta, ¿no? Por colisionar una pierna de una de sus activistas contra una zodia del ejército, ¿no? Entonces supongo que la multa será por eso, por dar una patada muy fuerte a una zodia. Bueno, eso también lo llevamos al Parlamento Europeo. Y recientemente, ya lo último que os cuento, que me parece que me estoy enrollando un montón, es que llevamos allí también a un colectivo, cruelmente ninguneado por el gobierno de este país, que son las víctimas de la talidomida. No sé si lo habéis visto en los medios, pero la talidomida es un medicamento
que se recetó con intensidad, con asiduidad, en los años 60 a las mujeres embarazadas para paliar las náuseas asociadas al embarazo. Se descubrió poco después que provocaba malformaciones en los niños, en algunos casos la muerte de los niños. En el norte de Europa se retiró inmediatamente y se indemnizó a las víctimas con cantidades razonables, no capaces de cubrir el daño ocasionado, eso es imposible, pero razonables. Sin embargo, en España pues no pasó ni una cosa ni la otra. Se siguió vendiendo el medicamento durante muchos años después de que ya se sabía que provocaba malformaciones. La farmacéutica alemana siguió haciendo caja. Las autoridades sanitarias españolas estaban al corriente, las alemanas también. Se recomendó a los médicos que lo siguieran recetando. En fin, una historia bastante negra, ¿vale? Que ya digo, posiblemente se cuenta entre las tragedias no bélicas más grandes de la historia. El número de muertos y el número de afectados. Tanto así que consiguió cambiar la legislación europea y americana respecto de ensayos clínicos de medicamentos. ¿Verdad? Después de que el mundo vio eso, la Agencia Europea del Medicamento y la FDA norteamericana cambiaron completamente sus protocolos para que aquello no vuelva a pasar. Pues bien, en España no solo se siguió vendiendo el medicamento durante muchísimo tiempo, después de que se supiera que hacía esto, sino que además las víctimas son las del único país de Europa que aún no han sido indemnizadas. ¿Vale? Preguntadme por qué. El argumento siempre es legal. El argumento siempre es legal. Si el argumento es legal, pues habrá que cambiar la ley, ¿no? Porque no puede, hay argumentos que no se sostienen por mucho que lo diga un juez o un abogado, y este parece que es uno de ellos. Entonces, bueno, llevamos a las víctimas allí. Creo que eso les dio un poco más de proyección mediática a su causa y estamos muy orgullosos. Y todo esto lo hemos hecho cobrando 3 salarios mínimos al mes, no 6.200 euros al mes como cobran los demás eurodiputados, viajando en turista, bueno, no hace falta volar en business, no creáis lo que dice el alcalde en la Sexta, no hace falta. Y bueno, y publicando todo lo que hacemos con transparencia total, en fin, demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera y que la gente normal, cuando llegamos a un sitio como el Parlamento Europeo o como un ayuntamiento o como una comunidad autónoma o como la Moncloa, al principio puede que nos dé un poco de vértigo, pero rápidamente sabemos encontrar la sala donde es la reunión, rápidamente aprendemos cómo funciona aquello y rápidamente somos capaces de tomar acciones que en este caso en el Parlamento Europeo no son del gobierno, porque allí estamos en minoría, pero que sin duda demuestran, ya digo, que se pueden hacer las cosas de una manera diferente. Por eso os animo a que perdáis el vértigo, a que perdáis miedo, entre comillas, que podáis tener, que sepáis que se puede hacer, que no solamente tenéis derecho a gobernar los lugares donde vivís, sino que además tenéis las capacidades necesarias para hacerlo. Y si tenéis derecho y tenéis las capacidades
Como él ha dicho, Podemos somos nosotros mismos y con nuestro trabajo y nuestras ideas tiene que salir esto adelante, se tiene que conformar y por lo tanto ahora lo que queremos es iniciar un turno de palabra completamente libre a través de un micrófono inalámbrico que tenemos aquí, con que si queréis comenzamos con un turno de palabra. Podéis preguntar sobre cualquier cosa o cualquier tema y os intentaremos responder de la mejor manera posible. Muy bien, la palabra la tiene Aitor. Para Pablo, nos han estado comentando un poquito lo que estáis haciendo en el Parlamento Europeo. Escuchamos en la tele todos los días lo que hay previsto para hacer en España, pero si tú te presentas a las autonómicas o ganas las autonómicas cuando te decidas presentar, ¿qué nos va a pasar entonces? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué va a cambiar? Bueno, primero, no he tomado esa decisión y además creo que lo que haga Podemos en Aragón no va a depender de que tome yo esa decisión o no. Creo que es inocente pensar en política que las caras importan. Ya sabemos que sí, ¿vale? Pero creo que tenemos que hacer énfasis todo lo que podamos en que nadie es indispensable, ¿vale? Creo que independientemente de quién esté liderando la carrera autonómica de Podemos en Aragón, el programa tiene que ser el mismo, porque el programa no lo va a hacer el que mande. Ese tiempo ha pasado. El programa lo va a hacer la gente de esta comunidad autónoma y lo va a hacer, como ya he dicho antes, ayudada por los técnicos que haga falta, porque evidentemente la gente de Mayor Blanca es que mejor conoce cómo mejorar la sanidad de esta comunidad, la gente de María Verde es que mejor sabe qué hay que hacer con la educación, la gente que trabaja todos los días es la gente que mejor sabe qué hay que hacer en cada ámbito, pero luego hay que leerse los presupuestos generales de la DGA, hay que entenderlos, hay que hacer cuentas y hay que encajar todas las piezas, ¿no? Y para eso también hace falta ayuda de técnicos que le den forma a la totalidad, ¿no? Eso no depende de quién se presente, eso es un proceso que va a tener lugar sí o sí, que Podemos va a llevar a cabo a nivel autonómico y, bueno, de hecho a nivel municipal ya ha arrancado en Zaragoza a hacer esto, va por los barrios y va hablando con diferentes colectivos sociales, ¿verdad? ¿Y qué podemos esperar? Pues lo contrario de lo que hemos visto hasta ahora. Yo me leí para un debate el programa del Partido Popular a las autonómicas en 2011 y bueno, pues como poesía está bien. O sea, es decir, en el género de la lírica es un buen documento, ¿no? Ahora bien, no contiene una sola propuesta concreta, ¿eh? Es todo fomentar, apoyar, modernizar, reformar, hacer más eficiente, de manera que es imposible incumplirlo, porque no dice nada. Entonces, como es vacío, pues no lo puedes incumplir. Tampoco lo puedes cumplir. O sea, es la ventaja que tiene, ¿no? Entonces, creo que por un lado tenemos que ser concretos, ¿eh? No se puede tomar a la gente por tontos. Entonces, tenemos que ser concretos, tenemos que decir, vamos a hacer esto, esto y esto. ¿Vale? Para que la gente sepa lo que vamos a hacer. Y luego tenemos que cumplir lo que pone ahí. ¿Eh? Por eso digo que todo lo contrario a lo que hemos visto. Cuando la gente a la que estamos acostumbrados que nos gobierne le concreta, lo que pasa después es que no cumple. ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer es concretar y cumplir.
para cumplir que hace falta que lo que propongamos sea factible, ¿vale? Que sea sólido técnicamente, que sea justo, pero además que sea sólido técnicamente, para que el día que accedamos a las instituciones de gobierno, aquí o en cualquier parte de España, eso que llevamos en ese documento lo podamos poner en marcha el primer día. ¿Vale? Yo creo que eso es lo que podemos y debemos esperar de Podemos en todos los ámbitos. Y si en algún momento veis que eso no pasa, tenéis que estar atentos y tenéis que exigirlo. Porque vale ya que nos tomen el pelo con frases vacías o con frases concretas que no se cumplen. Muy bien, seguimos con el turno de preguntas. ¿Me oye? Sí. Bueno, hola, Pablo. Mi nombre es Eduardo. A ver, te voy a preguntar por dos cosas. Te voy a preguntar, por un lado, por la educación pública y, por otro lado, te voy a preguntar por todos los procesos electorales del año que viene. Quiero dar, antes de nada, las gracias al perfil de Facebook, que no sé quién lo lleva, de María de Cadete, de María de Borba. De María de Borba, que he estado escribiendo en Facebook y me ha animado a venir. Lo que estaba escribiendo, no sé quién es, si alguien quiere levantar la mano, así lo conozco. Ah, hola, mucho gusto, lo hablamos. Muy bien, bueno, pues lo que escribía en Facebook, que es vuestro compañero de María de Huelva, era acerca de los consejos escolares. Se van a votar los consejos escolares la semana que viene y, desarrollando lo que iba escribiendo, me había puesto que me acercase y tal, así que aprovecho y lo comento. Lo comento por lo siguiente, lo comento porque se votan los consejos escolares esta semana que viene y la situación de la educación pública aquí es calamitosa, es auténticamente calamitosa. Tenemos en toda la comunidad 22.000, 23.000, 24.000 personas, la proporción de niños en edad de estudiar, en edad escolar, es todavía mucho mayor que en el resto de las poblaciones por el lógico crecimiento que está teniendo y aquí no tenemos institutos para 22.000 personas, mientras que en Mutebo, que son menos de 20.000, tienen dos institutos. Aquí tenemos un colegio, el Foro Romano, que es al que yo me presento con la candidatura para consejero escolar, que me da mucho vértigo, y eso que es consejo escolar no es Europa. Bueno, como delegado de clase también da vértigo. Sí. Bueno, pues la situación es realmente calamitosa y yo quería aprovechar dos cosas. Por una, para preguntarte por la educación pública, ya te completo la pregunta, y por otro lado, para animaros a las personas que tenéis familias, que tenéis niños en las escuelas públicas, en mi caso en el Foro Romano, os animo a participar en las votaciones, porque hace dos años participaron nada más el 20% en una situación en la que estamos auténticamente desesperada de masificación rozando el hacinamiento. De tal manera que sí que os pido también que si alguien luego a la salida me quiere localizar, porque necesito ayuda para llegar a todo el mundo que podamos y sensibilizar y transmitir estas necesidades. La pregunta concreta con respecto a la educación pública es la siguiente. Es posible que en esa necesidad que tenemos aquí al final, pues bueno, con una serie de permutas, de terrenos que la iglesia tiene, se acabe realizando un colegio privado, un instituto privado, con suelo que ha salido de permutas, que bueno, pues sí es suelo que le pertenecerá a la iglesia y se genere una escuela que paguemos entre todos, pero que se beneficie e ingrese los dineros una institución privada. Aparte de entrar ya en lo que se imparte dentro de una iglesia, perdón, dentro de un colegio con una iglesia. Te quería preguntar, ¿qué opinas de esto? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, y aprovecho, es con respecto a las elecciones, a los procesos electorales. Claro, estáis en la izquierda europea, somos los de abajo, también somos, sois la izquierda. Yo tengo miedo de que los de abajo perdamos estas elecciones que vienen. Y tengo miedo de que perdamos porque claro, hay circunscripciones pequeñas, hay municipios pequeños, se divide el voto. Y claro, yo miro con mucha envidia el proceso, no los procesos ánimos, yo miro con mucha envidia los procesos de Guayén, el proceso de Guayén-Barcelona. Lo miro con mucha envidia porque yo sigo a vosotros que decís, partidos políticos, o sea, sopa de siglas es la vieja política, no. Pero claro, la casa común de la izquierda, yo aquí todos. Entonces, el proceso de Guayén, que es un proceso que veo que cabe por un lado en la ciudadanía y por otro lado caben las siglas, me da la impresión de que es un proceso más fácil, más factible,
para municipios pequeños y para circunscripciones pequeñas. No olvidemos que Teruel tiene muy pocos diputados, que Huesca tiene muy pocos diputados, que por senadores son 3 por provincia en todos los sitios. Es decir, si queremos ganar, si los de abajo queremos ganar, y esto me lleva a otra cosa, por ese lado, claro, yo no puedo esperar 4 años más a que perdamos. Yo por mi parte ni mi hijo no pueden esperar. Es decir, lo que yo por mi parte os pediría es que os pongáis de acuerdo, que os pongáis de acuerdo, que las gentes que estuvieron luchando con unas siglas contra la dictadura tienen unas siglas y tienen una historia, que la gente que está haciendo procesos de convergencia en la ecología, los de antes me refería al PC, que era su izquierda, diga, los que hacen procesos de convergencia entre ecologistas y han llegado a montar eco, tienen una historia, y los que hacen procesos de volver a dignificar la cultura, la historia y un camino de territorio aquí, bueno, antes me refería a ECO y ahora me refiero a Chunta, pues tienen también una historia. Y creo que todos podríamos construir hacia la victoria, hacia ganar, sacar a los de arriba, porque llevan gobernando los de arriba, no sé, desde el año 30 y algo. Bueno, muchas gracias. Una pregunta fácil. La educación tiene que ser pública, ¿vale? Esa es mi opinión, creo que es una opinión mayoritaria dentro de Podemos, y no me cabe duda de que se verá reflejada en cualquier programa electoral que escribamos para las citas que vienen, ¿no? Yo siempre digo que si me preguntas por una única solución para todos los problemas de la humanidad, yo te digo educación, ¿vale? Creo que es la única respuesta posible. No obstante, también entiendo que es una solución que opera a largo plazo, ¿eh? Todo eso también hay que decirlo. Es decir, la urgencia que tenemos nos dice que hay que hacer otras cosas, ¿no? También a la vez, pero obviamente la única solución a largo plazo y de lo que depende todo es la educación de la gente. Aparte, bueno, aparte de educación es probablemente una de las maneras más eficientes de crear igualdad de oportunidades, ¿no? Si no la más eficiente, ¿no? La educación, sobre todo si es pública, pone a toda la gente un poco más en pie de igualdad, si es que eso es posible. Respecto de la pregunta de las confluencias y las otras fuerzas, yo creo que es una pregunta muy complicada, ¿vale? Y yo creo que has conjugado dos ejes que no es evidente que operen en la misma dirección. Tú has hablado de ganar y has hablado de confluir. Creo que lo que nos tenemos que preguntar es, ¿la mejor manera de ganar es confluir o la mejor manera de ganar es no confluir? Y creo que en el momento que estamos viviendo la respuesta no es evidente. Y creo que hay que ponerlo encima de la mesa, porque a veces lo tomamos como un axioma y no creo que lo sea. Yo he conocido gente de otras fuerzas, yo mismo he militado en ECO y creo que tiene un programa espectacular, y entiendo que toda esa sabiduría y toda esa gente tiene que formar parte de este cambio, porque no podemos permitirnos el lujo de que esa gente no forme parte de este cambio, ¿no? Creo que aquí hace falta todas las manos y todas las cabezas que podamos juntar, no solo a nadie, al revés. Aún falta uno por llegar, ¿no? Pero creo que la política es más que eso. Creo que la política es más que gente trabajando, gente pensando. La política también, lamentablemente, son los medios y las marcas electorales y la confianza que la gente deposita en una cierta herramienta, en unas ciertas siglas, ¿no? Y si ahora pues hacemos una encuesta, ¿no?, y preguntamos a la gente qué marcas conoce, ¿no?, y cuáles no, veremos que
hay una marca que seguro bueno, que vamos con Pablo todos los días en la tele, sería muy raro que no que le preguntemos a alguien que podemos en la calle y no lo sepa. Sin embargo, hay otras marcas que son menos conocidas. ¿Esa barrera se puede romper? ¿Se puede conseguir que esas otras marcas sean conocidas? Posiblemente sí. ¿Cuánto tiempo llevan? No lo sé. Entonces yo creo que la pregunta es complicada, ¿vale? Y creo que no tenemos que contestarla antes de preguntar. Creo que lo bueno es preguntarla y luego pensar cuál es la mejor respuesta. Yo me la hago todos los días, ¿vale? Si te soy sincero. Y realmente no sé qué va a pasar a ese respecto. Pero creo, y ya con esto acabo, porque ya digo, podría estar todo el día hablando de esto, porque es de una complejidad muy alta. Y hablo con muchos colaboradores míos todos los días de este tema. Creo que el último punto que tenemos que tener en cuenta es que a veces en política 5 más 5 no suma 10, suma 8.